going to give everyone just a few minutes to log in. Vamos a empezar en un minuto. Queremos darles a todos la oportunidad que puedan entrar a esta sesión. Aquí estamos en Spring ISD. Vamos a dar un minutito para que todas las personas que quieran entrar a esta sesión tienen suficiente tiempo. Vamos a empezar en un minuto. Bueno, ya estamos listos para empezar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lupita Hinojosa y yo estoy encargada de los programas innovativos y de programas de igualdad aquí en Spring ISD. Es un honor de estar aquí con ustedes para poder pasar un rato, una charla con ustedes sobre dos programas muy importantes que tenemos aquí en Spring ISD. Y como ustedes saben, este año, debido de la pandemia, ¿verdad?, del virus COVID-19, vamos a empezar los estudios o este año escolar el 17 de agosto. Pero vamos a empezar como a la distancia. Quiere decir que todos los estudiantes van a comenzar su año escolar de la casa, estudiando de la casa. Y eso es el primer día de clases, el 17 de agosto. Entonces, esta sesión es para darles a ustedes un mejor entendimiento de dos sistemas que tenemos aquí en el distrito. El primer sistema se llama HAC, o sea, el centro para los padres, ¿verdad? En inglés decimos el Home Access Center. Y en ese centro es donde usted como padre puede entrar y ver la asistencia de su niño, puede ver las calificaciones de su niño, puede estar en buen a tanto de cómo van los estudios de su hijo o hija. La segunda plataforma que vamos a hablar de hoy por la noche o sistema, nosotros le llamamos Schoology. Ese sistema es donde el distrito tiene todo el currículo para los estudiantes, o sea, las materias, los libros, los programas de computadora que los niños deben de usar. El primer día de clase, su hijo, su hija va a participar en esa plataforma, en Schoology. Entonces, como usted puede ver, hoy por la tarde tenemos a varios colegas de aquí, de Spring ISD, que los van a ayudar en esta sesión. Quiero comenzar por introduciendo a nuestra directora ejecutiva sobre los programas para padres. Y esa es la señora Leti González. Ms. González va a presentar a todos los otros colegas que están aquí con nosotros. Y otra vez, muchísimas gracias. Antes de empezar, podemos ver que tenemos casi 300 personas en nuestra sesión. Por la abajo, usted puede ver donde dice Q&A o la Q y la A. O sea, ahí es donde usted puede entrar sus preguntas. Y todos los colegas que están aquí van a poder contestarle sus respuestas por la computadora. Entonces, fíjense allí, mientras estamos haciendo la presentación, si usted tiene pregunta, nomás entre allí, ponga sus preguntas y nosotros les contestaremos. Entonces, le voy a pasar esta sesión a Ms. González. Buenas noches y bienvenidos. Es un placer estar con ustedes aquí esta noche.
Yo les voy a presentar a todas las personas que ustedes ven aquí en este, que les van a presentar información esta noche. Quiero comenzar con Diana Kimberly. Ella es la directora de Workforce Development. Y también le quiero presentar a los demás. Miss Heather Wolford, just wait. Vicky Bacon, Roberto Soraco, Patricia Juarez, Jessica Jackson, Kevin Holiday y Sarah Sanchez. Ahora vamos a comenzar la noche con la presentación con Ms. Tania Mahano. Ella les va a enseñar cómo entrar al programa HACK. Tania o Ms. Mahano. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tania Mahano y trabajo para el departamento de DMC. Quiero agradecerles a todos por su paciencia y quiero decirles que yo sé que muchos están frustrados por porque no tienen el login y no entienden, pero ahorita voy a presentarles a dónde ustedes pueden ir cuando reciban su Ustream, que es el número 6337, y también los que les están respondiendo los signos atrás. Cuando entren al portal, es preferible que entren por, usen Google Chrome, si es posible, es más fácil navegar. Y que la aplicación no se caiga. Cuando ustedes entren a springisd.org, pueden poner esta página en español. Aquí arriba hacemos la traducción. Y aquí arriba encima van a estar un icono que dice Mi Spring ISD. Le dan un clic y los va a traer a esta página. Esta página donde usted el username, login, que la persona o el email que le mandaron con su login, aquí usted va a poner su login ID y ellos le van a dar el login ID y aquí abajito puede usted contestar si usted no se acuerda o nunca ha entrado aquí a esta página, tendrá que hacer un clic para hacer forgot your password y va a tener que responder unas preguntas de seguridad que el sistema le preguntará. Y usted va a poder hacer un reset de password. También en el sitio de Spring, ustedes también podrán, hay una guía de padres que les enseña paso a paso cómo entrar y poder meterse al Home Access Center y hacer el update de los niños. Esta es la guía y en la guía les enseña paso a paso lo que les acabo de enseñar y aquí también les enseña el icono que van a ustedes usar, buscar para entrar a la información de sus niños. Si en esta página van a tener que usar su, si ustedes han entrado aquí a esta página antes, pueden usar el login de esta página aquí en este portal. Y este portal lo va a llevar a este, es como se va a mirar el Home Access Center ya después de que usted inicie esto. Ya, si nunca han entrado aquí, pueden cliquearle donde dice programa, username, password y le van a hacer unas preguntas y
y el sistema les va a mandar un código temporal. Ya ustedes entrando aquí al sistema podrán cliquear a donde dice registro y start date y empezar la aplicación de los estudiantes. Yo hemos, cuando hagan esto aquí, van a tener que usar el email y el que usaron el año pasado para hacer las registraciones. Si ustedes no se acuerdan, también pueden usar ese celular. Si ustedes usaron el número de celular el año pasado y si no se acuerdan, también pueden usar el forgot password y les va a mandar un código temporal al email. Y ahí y de aquí le van a pedir la autenticación del la fecha de nacimiento de los niños. Y las va a llevar a la aplicación. Una nota es que hemos recibido muchos que dicen que tienen 2 o 3 niños en el distrito o más. Si el año pasado los padres no pusieron, si pusieron su nombre, si su nombre pusieron en la aplicación, primer nombre, apellido, o si pusieron middle name y ustedes pusieron en una aplicación middle name, lo que pasó en el sistema es que si un niño le puso su nombre, nombre, medio y apellido, y en otro mismo se puso su nombre y su apellido, el sistema de un ID diferente. So, van a tener que entrar con cada ID diferente el sitio a hacer los mismos pasos. Por ahorita, y mientras ellos están trabajando a cómo mover los niños. Y también la opción del próximo martes y jueves a las 5:00 vamos a estar a los tutoriales de entrar a ese sistema también. Así que usan te puede hacer un tutorial más detallado si gustan atender a esos Zoom meetings para ir paso a paso con ustedes. Ms. Mahano, yo sé que el audio de su computadora no estaba muy, muy bueno, no se escuchaba bien, pero yo sé que vamos a hacer, el distrito va a hacer un entrenamiento solamente en esto, ¿verdad? Y explicando más despacito, más profundo, cómo poder registrar a los niños o cómo puede renovar, ¿verdad?, la información. ¿Cuáles son las fechas de esas sesiones? Será el martes y jueves de 5 a 6. Solo antes se va a hacer entrenamiento detalladamente, paso a paso, de sobre HAC. Entonces, vamos a hacer una sesión, el distrito va a hacer una sesión específicamente sobre cómo entrar a HAC, cómo registrar o cómo poner a corriente los datos de los niños la semana que viene, el martes. Martes y jueves. Martes y jueves. Tener una y otra. Okay. Martes y jueves a las de 5 a 6 y más información se va a hacer dispuesta para los padres, ¿verdad? Sí, señor. Ok, gracias, Ms. Mahano. Y a todos los padres que están allí, muchas disculpas. Yo sé que el audio no estuvo muy bueno, pero como dice Ms. Mahano, vamos a hacer una sesión o 2 sesiones la semana que viene, el martes y el jueves específicamente, para poder hablar sobre esto, cómo entrar a HAC, cómo cambiar su password, cómo poner a corriente los datos de sus hijos. Okay. Gracias, Ms. Mahano. Ahora, Ms. González, ¿quién sigue nuestra presentación?
Ahora vamos a continuar con Patricia Juárez. Ella nos va a hablar sobre The Hack. Buenas tardes, padres y apoderados. A continuación les voy a presentar el programa de Hack, HSC. Es el programa que les ayuda a entender, a poder informarse de las materias de sus hijos, las calificaciones y la información. Como ustedes saben, en el programa cada padre de familia o apoderado tiene un usuario, una cuenta personal única. Cada una de sus cuentas está enlazada con la cuenta de su estudiante. Existe el sistema de Hack solamente existe para el portal de los padres. Si por alguna razón no conoce su usuario o su contraseña, debe comunicarse con la escuela de su hijo. Por lo general, el usuario del padre de familia es la primera inicial de su nombre, un punto, su apellido y seguido por un número. En el caso del estudiante es distinto porque es la primera inicial de su nombre, la primera inicial del apellido, seguido por su número de identificación. ¿Cómo iniciar la sesión? ¿Y dónde? Como les explicaron, usted tiene que poner esto, myspringisd.org, y una vez que haga, se va a abrir esta pantalla que está aquí. En esa pantalla en la que le presenté, usted tiene que poner el usuario y su contraseña, como le dijo. Una vez que haya hecho eso, va a aparecer esta palabra que es, le da la bienvenida al HAC. Aquí mismo va a volver a poner su usuario y su contraseña. Una vez que usted que ya entró al portal, eso es lo que les va a aparecer, los datos demográficos de los niños. ¿Qué es lo que usted va a encontrar aquí? La información de su estudiante, el nombre, la dirección, el correo electrónico del estudiante y muchas otras cosas más. En la parte inferior que está aquí, lo que usted va a poder ver es su información. Si por alguna razón esta información no es la que usted es la actualizada, usted puede proceder a esta parte de editar para hacer cualquier cambio. Cuando usted presiona este botón de editar, se le va a presentar esta cajita pequeña. ¿Qué es lo que usted puede hacer aquí? Usted puede actualizar su nombre, su número de celular, los principales y su correo electrónico. Si por alguna razón necesita usted hacer algún otro cambio mayor, va a tener que comunicarse con su escuela para hacerlo. En esta parte usted puede hacer los cambios. Ahora, en la misma página, en la parte superior derecha, usted va a poder encontrar el nombre del estudiante, su nombre y a continuación el nombre del estudiante. Si por alguna, y una flechita acá, si usted por casualidad tiene más de un niño registrado, ellos deberían verse aquí, pero si por alguna razón ellos no aparecen, usted se tendría que comunicar con su escuela para que ellos enlacen el nombre de sus estudiantes con su nombre. Está esto. Ok, una vez que eso vamos a pasar a los iconos que aparecen en la parte superior. En la parte superior de la pantalla, usted ve que cuando presionen esta casita es el inicio de eso. Al presionar en el icono se abrirá un calendario de vista semanal. Aquí ve usted los días. El calendario muestra las tareas programadas que el maestro ya ha ingresado en el programa de Hack. Es posible que el calendario esté en blanco. Esto es porque algunos maestros ingresan sus calificaciones después de haber dado la calificación. Si observa las pestañas de la izquierda, verá que hay una segunda vista del calendario. Esta es una vista mensual. También puede presionar en el botón del filtro que está aquí, en este botón que está aquí, que le mostrará un menú para elegir las clases específicas. Cambiaremos ahora al icono de asistencia. En este icono de asistencia se abrirá otro calendario indicando la asistencia. En la parte superior de la misma,
como está aquí, usted puede elegir recibir notificaciones sobre la existencia de su estudiante. Lo puede hacer vía correo electrónico o mensaje de texto. En la parte inferior de la pantalla, como ve aquí, hay diferentes colores. Cada color representa los diferentes tipos de ausencias. Si por alguna razón el calendario cambia de color y usted no sabe por qué faltó su niño, se puede referir a la leyenda. El tercer icono es el de clases. Al presionar clases, encontrará una serie de pestañas. Acá. La pestaña trabajo contiene la lista de clases, que son todas estas, las que presentan aquí. Esta es la misma imagen que vimos anteriormente, pero más amplificada, la cual muestra cómo configurar alertas cuando las calificaciones están más allá del nivel alto o bajo que usted quiera. Simplemente marque el recuadro de correo electrónico o del móvil para que usted pueda recibir las alertas cuando esa calificación baje. Cuando seleccionas cualquiera de las clases enlazadas en azul, la pestaña Trabajo de clases se expandirá para mostrar las tareas individuales. Tenga en cuenta que las calificaciones no estarán disponibles la primera semana del periodo nuevo. Esto es para que los maestros puedan finalizar y verificar que la calificación sea la correcta. Las calificaciones se abrirán en la fecha asignada al calendario. La siguiente pestaña es la de clases. Esto es lo que está aquí. Esta contiene la lista de clases, aquí está la lista de clases, el nombre del estudiante, el periodo del estudiante, el nombre de los maestros. Si por alguna razón usted quiere enviarle un correo electrónico al maestro, lo único que tiene que hacer es presionar al maestro que le quiere dar. Y también le aparece el salón de clase del estudiante. La siguiente pestaña es la de las calificaciones. Esta tiene diferentes pestañas como están aquí abajo. La primera que vamos a hablar ahorita es la del IPR. IPR se refiere a Informe de Progreso Provisional. Estas son las calificaciones que se envían a casa a mitad del periodo de calificaciones. La calificación mostrada, esta que se muestra acá, será el promedio de los grados más recientes. Pero existe un menú como el que usted ve acá, en el que usted puede explorar las distintas fechas del informe de progreso. La siguiente pestaña es el boletín de calificaciones. Este que está aquí. Este que se envía al finalizar un periodo de calificación, asimismo, está configurado para mostrar la descripción general del año con un menú desplegable. Esos son los periodos M1, M2, M3. Y usted le puede dar aquí otra vez y esto se expande y usted puede cambiar de periodos y explorar las calificaciones. Y la siguiente pestaña es la de expediente de grados. Esta es la que nos da las transcripciones, pero esta es solamente visible para los estudiantes o los padres que tengan alumnos en la secundaria y que hayan tenido una clase de crédito. Los padres de primaria y de la escuela intermedia no podrán tener acceso a esta parte ni verla. Y por último, tenemos la última pestaña que es el puntaje de pruebas. En esta son los exámenes de STAR. Aquí aparecen las calificaciones siempre y cuando hayan estado tomadas dentro del distrito. Asimismo, mostrará a los estudiantes los resultados de sus exámenes. Si tiene estudiantes cursando desde el pre-K hasta el tercer grado, usted no podrá ver esto porque ellos no toman ese examen. Si por alguna razón esta información no está aquí, usted puede acceder a la página del Sistema de Administración de Evaluación de Texas que explica todos estos detalles.
Muchísimas gracias. A continuación voy a pasar a Roberto y a Vicky, que ellos van a responder muchas de sus preguntas. Buenas tardes a todos. Me llamo Roberto Soraco y soy el especialista de tecnología educativa de Spring. Y ahora le voy a mostrar un ejemplo, la descripción general de Schoology. Se los voy a mostrar con una cuenta de un estudiante y también del maestro. Un segundito, que todo esté bien. Aquí, como ven en la pantalla, primero tiene que entrar al sitio de Spring ISD. Eso va a ser spring.isd.org. Cuando encuentre ahí el botoncito anaranjado que diga My Spring ISD, va a hacer clic y va a entrar a la cuenta. Aquí le va a preguntar el username o el nombre de usuario y la contraseña, el password. Para los estudiantes, ellos tienen una combinación del inicial del apellido, el inicial del nombre y el número de identificación de los estudiantes. Muchos de ellos lo saben como el número del almuerzo. Entonces, con este ejemplo, voy a decir para Jorge Sánchez, vamos a empezar con una S, después la J, y el número de identificación. La contraseña puede llamar al número del helpdesk para ayudarlos. Para esta noche, vamos a usar la cuenta mía. Vamos a iniciar la sesión. Y este es el portal. Los estudiantes van a ver esta fila de diferentes botones. Tienen que encontrar el que diga Schoology. Tiene una letra S en negro. Vamos a apretar ahí. Y los va a llevar a esta página de Schoology. Otra vez va a tener que poner el nombre de usuario y la contraseña que usaron para entrar al portal de MySpring. Como el ejemplo que usamos antes, el inicial del apellido, el inicial del nombre y el número de identificación. Y va a depender de la contraseña que tiene el estudiante. Vamos a entrar aquí. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a verificar que esté en español. Para cambiar el idioma de Schoology, va a ir a la parte inferior de la página, acá abajo. Y si entra, y esto va a depender en el idioma de su computadora, le va a decir si está en inglés o en español. Si apretamos en English, vamos a apretar Spanish para español. Y eso va a cambiar todo el texto que está con Schoology. Como puede ver, algunas cosas no lo traduce. Aquí pueden ver los diferentes cursos que los estudiantes están registrados. Para esta noche vamos a usar el Schoology para los padres. Cuando entramos aquí, esto es un ejemplo de las clases que van a ver los estudiantes durante este año. Primero, vamos a hablar de aquí arriba, en el lado derecho. Aquí tendría que estar el nombre del estudiante. Después, en la campanita, esto es a donde van a recibir notificaciones de actividades, exámenes, y etc. Después, estos son los mensajes. Los estudiantes pueden recibir mensajes de los maestros o de los estudiantes en esta clase o de otras clases que ellos están registrados. Aquí en el lado izquierdo, en actualizaciones, los maestros pueden mandar mensajes o información importante para los estudiantes. Los estudiantes después pueden hacer comentarios o pueden apretar si les gusta el mensaje que mandó los maestros. Vamos a volver a la página general. Y vamos a hablar de los tres diferentes lados. Primero, en el lado izquierdo aquí, va a poder ver los diferentes materiales, recursos y aplicaciones que se pueden usar en Schoology. En el lado derecho aquí, donde dice actividades próximas, esto es básicamente las fechas de vencimientos de las actividades, las tareas y los exámenes. Aquí, en el centro, pueden ver todos los materiales que los maestros van a tener. Y esto va a ser diferente por los grados y las escuelas también. Pero van a ver cosas como diferentes carpetas, enlaces, pueden ver presentaciones y videos a otros y también a otros sitios. Aquí hay un ejemplo de una carpeta de tareas y evaluaciones.
Como pueden ver, cuando abro la de tareas, estas dos tareas son las mismas que ven acá en el lado derecho. Aquí solamente está mostrando las fechas de vencimiento que tienen que entregar las tareas. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a abrir la tarea de construir un barco. Y esta es la página de las tareas. Como puede ver aquí, va a estar el título, la fecha de vencimiento. En el centro acá va a poder ver texto, imágenes y cosas así. También, como puede ver con el cursor, se cambia para que pueda hacer un enlace, abrir otra página. Y en el lado derecho, acá está mostrando las diferentes tareas que ya se han entregado. Como pueden ver, hay diferentes revisiones. Voy a abrir este documento. Y padres, por favor, cuando sus hijos estén usando esto, les va a pedir de hacer una copia. Esto es para hacer la copia de las tareas para que los estudiantes puedan escribir en los documentos. Van a seleccionar el botón azul que dice Make a Copy, o si está en español, hacer una copia. Y va a abrir el documento. Tarda unos minutitos a veces. Ahí está. Y en este documento les recomendamos a todos los estudiantes que lo primero que tienen que hacer, en el lado izquierdo, aquí arriba, la parte superior de la página, cambien el copy of al nombre del estudiante. Esto se le va a hacer más fácil a los estudiantes encontrar sus documentos cuando tienen que entregar sus tareas. Una vez que han terminado toda la tarea, podemos volver a la página de las tareas y entregarlo o enviar la tarea. Como pueden ver aquí, hay un botón que dice reenviar tarea o va a decir la primera vez enviar tarea. Vamos a seleccionar eso. Y en este ejemplo hay tres diferentes maneras de entregar la tarea. Primero es cargar, que aquí pueden seleccionar un archivo de su computadora. También pueden hacer una grabación de audio y video. Pueden crear una tarea y hay recursos. En Spring ISD es recomendado que usemos recursos, especialmente porque estamos usando Google Drive. Cuando seleccionamos recursos, vamos a seleccionar apps para las aplicaciones. Y la primera vez que hagan esto en sus computadoras, le va a pedir si tiene permiso que pueda conectarse a los recursos de Google Drive de su hijo. Cuando aceptan el permiso, van a ver algo similar a esta página. Entonces, si se acuerdan la tarea que recién hice, está aquí primero. Siempre las tareas más recientes o los documentos más recientes van a estar arriba. Vamos a hacer la seleccionar de esto y vamos a seleccionar importar y después importar archivo. Y esto tarda dependiendo de su internet. Aquí va a ver las diferentes revisiones. Vamos a entrar a la última. Y en esta página lo que pueden ver los estudiantes hay diferentes cosas. Primero, va a estar la tarea en el medio. Pero acá arriba, en el lado izquierdo, son las diferentes revisiones que hay. Pueden seleccionar las diferentes revisiones porque a veces los maestros le pueden hacer notas o pueden marcar algo ahí y agregar comentarios en el lado derecho. Como ven aquí, la maestra me mandó un mensaje, dijo que tengo que responder todas las preguntas, las respondí y mandé unas revisiones. Cuando se termina la tarea y los maestros han hecho las calificaciones, van a poder ver la calificación aquí arriba. Me saqué un 100, tengo una A, puedo ir a salir para comer un poco de helado. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a volver a la página general y les voy a mostrar un ejemplo de los exámenes. Aquí abajo, si pueden ver, hay dos diferentes, pre-evaluación y boleto de salida. Los boletos de salidas o exit tickets se van a usar diariamente en las clases. Muchas veces van a tener una o dos preguntas que los estudiantes tienen que hacer. Primero les voy a mostrar un ejemplo de pre-evaluación. Esto se va a ver igual al boleto de salida o los exit tickets. Cuando entran, van a ver el título del examen. Después, las calificaciones. Y esto va a depender de los intentos. Esto va a depender de grados y los maestros. Algunos capaz que les dan diferentes intentos o no van a tener intentos.
Voy a apretar el botón que dice iniciar intento. Y acá lo que vamos a hacer es, rapidísimo, les voy a mostrar las diferentes partes de un examen. Como puede ver aquí, acá está la pregunta, las respuestas o las opciones. En el lado derecho hay herramientas. El primero es revisión. Esto le da las opciones a los estudiantes que puedan volver a regresar a las diferentes preguntas cuando terminen el examen. Accesibilidad, cambia el color de del texto, el tamaño, y pueden acercarse o alejarse en este programa. Después, marcar para revisión. Como les dije antes, aquí hay en revisión. Lo voy a marcar para mostrarles el ejemplo cuando terminamos el examen. Después sigue eliminar lecciones o respuestas. Esta es una estrategia que se ha usado para los estudiantes. Ellos pueden seleccionar cuáles respuestas no quieren. Pueden eliminar y cuando terminan, lo apagan así. Seleccionan la respuesta y siguen. La próxima herramienta de exámenes son el notepad. Aquí los estudiantes pueden escribir sus notas para que puedan volver para atrás y regresar a esa pregunta. Capaz que se acordaron de algo o no sabían algo, quieren volver para atrás. Esta herramienta es la pantalla completa. Esto hace que puedan ver las preguntas y las respuestas completamente en la pantalla al frente de ellos. Otra cosa más, si los estudiantes han usado resaltadores, pueden usar una versión de eso digitalmente. Tienen que seleccionar el texto y les va a pedir qué color quieren usar. Vamos a hacer amarillo y ahí está. Después pueden seguir, hacer las respuestas. Siguiente. Voy a responder aquí. Y revisión. Cuando termina le va a decir que tienen una pregunta para revisar. Pueden volver a esa pregunta, revisarla. Si sienten que ya están preparados para entregar esto, van a finalizar el examen, les va a preguntar si quieren entregar esta actividad. Van a seleccionar sí. Ahora, les quiero decir que este ejemplo no muestra la calificación cuando se termina el examen. Eso va a ser opción de los maestros. Pero si quiero ver qué calificación recibí, lo que tengo que hacer es salir de aquí, voy a volver a evaluaciones, seleccionar la preevaluación a donde estaba en el examen, y ahora les va a mostrar calificación. Otra vez, otra noche de helados para mí. Entonces, si están felices con esa calificación, han terminado el examen. Vamos a volver a la página original. Y algo muy importante que los estudiantes van a poder ver son sus calificaciones. En el lado izquierdo aquí, van a ver todas las diferentes calificaciones. Van a estar las evaluaciones o exámenes, tareas y otras cosas que los maestros pongan ahí. Aquí abajo, en la parte inferior de la página, va a ver la calificación del curso. Como pueden ver aquí, toma todas las calificaciones y le dan la calificación que están recibiendo los estudiantes ahora. Otra aplicación muy importante que se va a usar en Schoology son las Schoology Conferences, las conferencias virtuales. Y esto va a depender cómo lo van a hacer los maestros, pero aquí es a dónde van a hacer conferencias diariamente los maestros. Como ven aquí en un ejemplo, lección diaria de ciencias, empezó a las 5 y termina a las 7. Si dice en curso o en progreso o que ya comenzó, depende cómo va a traducir el programa, eso significa, si está verde, significa que el maestro está ahí y hay otros estudiantes también. Una cosa que les queremos decir es, esto va a ser diferente de Google Meets. Lo que pasa es, los estudiantes entran a la conferencia, pero solamente van a poder ver a los maestros. No van a ver a los otros estudiantes durante esta conferencia. Una vez que terminen eso, la conferencia se termina. Lo que voy a hacer ahora, porque esta parte completa es Schoology, voy a cerrar la sesión de Schoology y les voy a mostrar una vez más cómo entrar a Schoology. Acuérdense que van a ir en el sitio springisd.org. Después van a seleccionar el botón anaranjado.
Aquí es donde van a poner el nombre de usuario y la contraseña. Acuérdense que es el inicial del apellido primero, la inicial del nombre y el número de identificación. Para este ejemplo voy a usar el mío otra vez. Van a ver el portal de Spring ISD. Vamos a seleccionar Schoology y poner la información otra vez. El inicial del apellido, el inicial del nombre, el número de identificación. Vamos a apretar Login y va a poder empezar con Schoology. Muchas gracias. Gracias, Mr. Soraco. Muchísimas gracias por esa presentación. Yo sé que todos han estado tratando de contestar todas las preguntas que tenemos aquí en el Q&A. Ya los deditos están bien cansados, ¿verdad? Pero muchísimas gracias a todos que están aquí, que estamos tratando de contestar sus preguntas. Algo muy importante, ya mandé mensaje, ¿verdad? Estoy viendo en las preguntas que padres han dicho que quizás las escuelas no están contestando los teléfonos. Exacto. Ms. Bacon, ¿es algo que usted ha visto? Sí, muchas veces, sí. Sí, entonces yo ya mandé mensaje a nuestro jefe de las escuelas para estar seguro que todos los empleados están contestando ese teléfono. Yo sé que también en la línea que tenemos de asistencia hay mucho tiempo de espera, ¿verdad? Y queremos que ustedes sepan, padres, que estamos tratando de contestar lo más pronto posible. ¿Había alguien que se sabe el número central para la línea de asistencia? ¿Me pueden ayudar con ese número? El número de que puede llamar para ingresar a los niños es 281-891-6337. Y otro número para ayudar es 281-891-6249. A ver, ¿cuál fue? Muchísimas gracias, Mr. Soraco. Allí fíjense en, ¿está eso en el Q&A, Mr. Soraco? ¿Puede ponerlo también allí? Sí. Si ponemos ese número, tenemos dos números que Ms. Bacon los dio, ¿verdad? Nomás para ayuda es el 281-891-6249. Y específicamente si necesita ayuda con la registración de los niños, ese número es el 281-891-6337. Y también lo estamos poniendo en el Q&A para que usted nos pueda llamar a ese número y podemos ayudarles. También quiero asegurarles que vamos a hablar con las escuelas. Yo sé que todos están bien ocupados, pero asegurarnos que les puedo contestar esas preguntas. Y si se acuerdan, Ms. Mahano nos dijo que la semana que viene, el martes y el jueves, martes es el 11 de agosto y el jueves, que es el 13 de agosto, a las 5 vamos a tener una sesión solamente en ayudándoles cómo, ¿verdad?, agarrar passwords. Muchos de ustedes dicen que no ven a sus hijos. Muchas de esas preguntas es lo que Ms. Mahano y ese equipo les va a ayudar. Y vamos a mandar mensajes, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener la información para esas dos sesiones, el martes que viene y el jueves que viene a las 5 de la tarde. También muchos de ustedes han preguntado sobre las computadoras, ¿verdad? Tenemos las escuelas les han mandado correos electrónicos para que aparten sus computadoras, pero ustedes pueden saber que esta semana
las escuelas, las prepas, ¿verdad? Las preparatorias, o sea, las high schools, están distribuyendo sus computadoras esta semana. El lunes y martes de la semana que viene serán las secundarias o las middle schools. Y luego jueves y viernes de la semana que viene serán las escuelas primarias, o sea, elementary school. Y les ha de haber caído un correo electrónico. Y si no, por favor, miren en la página de cada escuela y allí están poniendo las informaciones. Hay otra pregunta que ustedes vieron que fue constante en nuestra área. No, solamente hay muchas preguntas sobre nombres de usuario y problemas con ese. Y también las horas de operación. Son las 8 a 4 del número que termina en 6249. No es una línea de 24 horas. Desafortunadamente no es de 24 horas. Necesitamos dormir un poquito, ¿verdad? Pero sí de 8 a 4. ¿Algo más que podamos ver o que necesito reforzar con nuestros padres? Ok, si no, por favor, miren nuestra página de la red para más información. Y muchísimas gracias. Regresaremos la semana que viene y vamos a seguir poniendo información en la página de springisd.org. Allí vamos a poner información para poder ayudarles a ustedes. Y otra vez, gracias por estar con nosotros y gracias a todos nuestros colegas, mis colegas que están aquí, que vinieron a apoyar y ayudar a poder darles la información. Y los vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.